El Museo del Prado es, sin ninguna duda, la joya de los museos españoles. Es la mejor pinacoteca del mundo. Es una pieza fundamental de nuestro patrimonio artístico, porque aquí, en el Prado, está la historia de España. Por eso, porque somos conscientes de la trascendencia que tiene el museo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene colaborando desde el año 2004 en estas exposiciones de las que nos sentimos tan orgullosos. Este año, la exposición que presentamos está dedicada a un artista madrileño y se trata de 101 obras ordenadas cronológicamente para poder comprobar la evolución pictórica de Martín Rico desde sus inicios con los paisajes de la Sierra Madrileña hasta las obras finales. Y ese es precisamente el mayor atractivo de la muestra, que una vez más, solamente contemplándola aquí, se verá la obra completa de Martín Rico. La oferta cultural de Madrid es ya un referente a nivel internacional y hace que el atractivo de Madrid cada vez sea más importante. Por eso Madrid se ha consolidado hoy como una de las grandes ciudades europeas de la cultura junto a París, Berlín o Londres. El turismo y la cultura representan el 10% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. De ahí nuestra voluntad de apoyarlos a través de convenios o de exposiciones como las que hoy ponemos en marcha. Y termino animando a todos los madrileños a disfrutar de esta magnífica exposición y del resto de las obras que tiene el Museo del Prado. Un placer para mirar y un antídoto para que muchos eviten la estrechez de miras.